Conéctate 10.bo. Ya primero, no es un remate, sino es una subasta. Subasta, ya. Que ha hecho Findesa de un bien que es de Findesa, porque nosotros lo dimos en dación, en pago el año 1999. O sea, Findesa es propietario de eso desde el 99. Ahora se entregó previa asamblea, directorios, porque no teníamos capacidad de pago. Debíamos como $350,000 que se volvieron $450,000 y amenazaba subastar el predio completo. Entonces vimos que la única forma de salvar el problema era entregar los 5.500 metros de los 65.000 metros que tiene Real. Entonces de ahí se hicieron un montón de problemas que fue a dar hasta la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, en una sentencia, en un auto supremo, convalidó la dación en pago, porque Findesa no quería aceptar, o cambiaron de ejecutivo. Entonces no quería aceptar, porque si no tenía que rematar Real a precio actual de la deuda, o sea, por $1,000,000, por decir algo. Entonces se logró que la Corte Suprema acepte la dación en pago, porque había también el tema de que no se podía hipotecar, vender, bla, bla, bla. Pero el argumento es que la plata supervisada fue para la finalización del estadio, para la construcción del estadio. O sea, era un dinero destinado al mejoramiento de la misma infraestructura. Porque como era crédito supervisado, no se podía gastar absolutamente ni un peso en nada que no sea eso. Conéctate 10.bo.